Espera, no encuentro. No encuentro Moby Dick. Tanto que rompí las pelotas con Moby Dick. Che, ¿dónde está Moby Dick? La concha de mi tierra. Ah, acá está. Y te voy a poner la Biblia, qué joder. Vamos a poner la Biblia. Los libros que elegí son libros que me acompañan a lo largo del tiempo y que sobrevivieron. Mudanzas, muchas mudanzas. Miguel Briante, Ley de Fuego. Osvaldo Soriano, No habrá más penas ni olvido. Rodolfo Walsh, Los oficios terrestres. Vida de mi padre, de Raymond Carver. El sonido y la furia, de Faulkner. Los cuentos completos de Hemingway. La dama del perrito y otros cuentos, Chekhov. Los diarios de Franz Kafka, 1910-1923. Moby Dick, de Herman Melville. La Santa Biblia. Corresponde a distintos momentos de tu vida, qué sé yo. El libro de los diarios de Kafka es un libro de consulta permanente. Por distintos motivos, por lo narrativo, por la prosa, por la poética que está en juego, por ideología, por calidad narrativa. Por ejemplo, si vos pones este, la Biblia. La Biblia te explica Moby Dick. Y te explica Faulkner. Vas a encontrar en Faulkner resonancias de Melville y de la Biblia. Por ejemplo, los cuentos de Hemingway. Los cuentos de Hemingway están relacionados con los cuentos de Chekhov y los cuentos de, y lo de Carver. Y si venís para este lado, encontrás a Soriano, a Walsh y a Briante.